Ahí está. Entonces, que la grabación comienza acá con. Con esto, como siempre. Y entre tanto voy a seguir explicando lo que les estaba. O oh, bueno, contándoles lo que les estaba contando. Ok, entonces, este asunto de la cena de filósofos eh, en lo que se basa es un problema en el que se imaginen como una mesa redonda, ¿verdad? Y que en la mesa redonda hay una. Hay unos cuantos filósofos. No recuerdo cuántos eran exactamente, pero era un asunto así como que digamos. Eh, de hecho, busquémoslo para que lo vean. ¡Ah! Pero no les estoy haciendo compartición de pantalla todavía, ¿verdad? Y ups. Detener. Compartir mi escritorio. Y ahí deberían de poder verlo, ¿verdad? Si alguno no puede ver, ahí, ahí me dice. Nada más. Vamos a buscar esto primero. Ven, ya está acá. Entonces. La idea de la... Vámonos así, porque de hecho el problema original se supone que era con palillos chinos. La idea de la cena de los filósofos es que hay varios filósofos, ver aquí serían cinco filósofos sentados, y solamente hay cinco palillos para comer un plato de fideos que ellos tienen al frente. Lo que pasa entonces es que no todos pueden comer al mismo tiempo. Los filósofos se supone que solamente o piensan o comen. Pero si alguno se queda sin comer, muere. Eh, de lo que se conoce de inanición, que es, significa que no puede, o sea, se muere de hambre, no puede consumir. Entonces, el, el problema de los filósofos se basa en encontrar una serie como de diferentes eh, soluciones para que todos puedan comer generalmente por turnos o cosas así de la manera más óptima sin que ninguno muera de inanición y aprovechando la máxima cantidad de recursos, es decir, que no, no vaya a pasar que much, algunos pasen muchos ratos sin comer o cosillas así. Entonces, este problema se usa mucho en, en, en informática, eh, en detalles como redes o cosas así, para ejemplificar eh, diferentes situaciones donde tiene que filtrarse o tienen que compartirse los recursos. Se usa mucho también incluso en... Eh, Cosa, en, 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 en dice, en arquitectura para computación, creo que es donde lo ven por primera vez, en eh, problemas como para recursos compartidos en memoria de los programas o cosillas así. Entonces, no contesta exactamente tu pregunta, pero te puede ayudar a generar esa lógica porque ve que básicamente te obliga a pensar en cómo hacer para asegurarte que se vayan turnando una serie de entradas diferentes. Puedes buscar, aparte de flags, puedes buscar, digamos, también el uso de semáforos en programación y cosillas así. Todo eso te puede ayudar. Vamos a ver entonces. Aquí quedé. Uy, qué chida, no, no se me desmarca. Podríamos comenzar a hacer eso, ¿saben? Para poder explicarles como con pantalla completa. En vez de dejar esto acá, lo que hago es que escondo esto un momento. Explico, explico. Y luego me devuelvo acá y veo dónde quedo. Entonces, eh, ok, voy. Marjorie dice, buenas, quería, quería ver si me puede explicar cómo hacer una resta con matrices. Sí, de hecho, eh, bueno, no sé si vamos a alcanzar ese ejemplo hoy, pero eh, sí vamos a ver ejemplos que involucran eso. Solamente que tengo que ir con mucho cuidado por ahí porque eh, de ahí depende de cómo les explique ese tema les estaría dando la respuesta también a, a, a algunas partes del proyecto la cosa es que si no, lo, no lo, la cosa es que es muy difícil no explicar matrices sin explicar eso porque a fin de cuentas es un tema muy central de matrices entonces lo que voy a hacer es que hay un ejemplo que yo tengo que hace sumas y restos de matrices que es un toque eh, rígido y eventualmente lo vamos a ver vamos a ver varios muchos otros ejemplos y me parece que no, no les estaría dando como específicamente la respuesta, pero por lo menos les enseño cómo se hace. Y este tema, de hecho, es basilón es, es por eso, porque la gran mayoría de proyectos con matrices siempre va a involucrar en algún punto sumar o restar una matriz. Entonces, esto pasa todos los cuatrimestres. Ahí, ahí, ahí van a ver cómo me acerco a ese detalle. Mariana me dice: Hola, profe. Eh, yo sé que usted no puede hablar del proyecto, pero en realidad este proyecto ha sido muy duro para mí. Eh, si le soy completamente honesto, es un proyecto muy duro. Es, eh, yo Ahora que, bueno, ahora no, cuando lo vi, no les voy a mentir, es probablemente, no es el más duro que he visto, pero es probablemente de entre los más durillos que, que he visto en Lógica. Entonces, eh, no, no, no se sientan como desanimados, si sienten que les está costando mucho porque eh, se ve que sí está pensado para hacer un, un, un proyecto que les cueste. Ok, continúo. Perdón, Mariana, porque nos hemos visto, eh, perdón, no hemos visto muy... Bueno, me imagino que es que no han visto muy, que han visto muy poco de matrices, tanto con ustedes como en las tutorías. Ya hoy vamos a empezar a ver matrices. Se supone que vamos en orden y se supone que hoy empezamos a ver matrices. El problema de este cuatri es Semana Santa. Semana Santa nos quedó atravesado entre vectores y matrices. Entonces, eh, de ahí eso ocurrió. Pero sí, ya, ya hoy entramos con eso. En mi caso, tengo problemas para acomodar los despliegues de la matriz tal y como nos los piden en el enunciado. O sea, ¿cómo hacer que el campo donde se guardan los datos de matrices sea del mismo tamaño? No sé si puede explicarlo. Creo que lo que me estás preguntando es, eh, es que quede centrado. Digamos. ¿Esto? ¿Que quede así bien centrado? ¿eso ¿Es a lo que te referís? Por si sí es así, de hecho, eh, se hace igual que como les enseñé a hacerlo con vectores. Entonces, sí lo van a ver, porque vean que yo acá lo aplico. Pero pero no sé si es a esto a lo que te referís. Que digamos acá que el 9 y el 14 y el 19, que todos estos quedan acá alineados. Padding, ¿es como se le conoce a eso en programación? José me dice, ah bueno, ok. Ah bueno, José era el que me había preguntado. Ok, sí, sí, es cierto, el que le contesté el correo. Dice, sí, yo busqué y no encontré. Trata de buscar de esa forma. Busca cosas como eh, flags. Eh, flags es, es el inglés de, de, bande de banderas. O banderas. Flags o banderas. O semáforos. Vamos a ver. hagamos como una bosquilla rápida ahí. Una bandera es una variable booleana que nos indica si ha ocurrido un suceso. O sea, si ya ocurrió antes algo que yo ocupo que, que ocurra antes de pasar a una siguiente acción. Por ejemplo, podemos utilizar una bandera para saber si tras recorrer una lista de datos hemos encontrado algún número mayor que 17. Conviene que los nombres de las banderas sean significativos del suceso que monitorizan. ¿Eso es lo que ocupas? ¿Suena como que acá te van a explicar más el concepto de una bandera? Que mostrarte la aplicada, pero ve que ya aquí te van explicando cómo es. Ve este video: programación en C, 7 ciclos y banderas. Eh, bueno, esa es la cosa, va a ser un idioma diferente. Si sí, encontrarlo en PC20 les va a costar, pero la idea es que busquen, y eh, a ver, que busquen por lo menos, ¿cómo se llama este asunto? La idea de cómo funciona: canes de caracteres y variables del tipo banderas, autocódigo, quizás te pueda ayudar. Variables booleanas LPP. Nah. Más, bien, más bien disculpen, es que no, no puedo enseñarles como un, un, un ejemplo concreto, a pesar de que una vez lo hice antes de que liberaran este proyecto. Por eso, como les digo, si lo hago en este momento, deliberadamente les estaría dando la respuesta del proyecto. Entonces, no. No puedo. Lo más que puedo hacer es darles así como pistas, intentar orientarlos en, en la dirección correcta, ¡Y, Qué montón de mensajes tengo a ver, Eliezer me dice, hola buenas eh, disculpen la tardía, no se preocupe Eliezer, todo bien usted tranquilo, se comprende igual no, no hemos comenzado estamos atendiendo dudas Marjorie dice, gracias eh, gracias por si sí, porque si sí me cuesta encontrar información sí, ah bueno, eso fue Mariana con muchísimo gusto Marjorie me dice, sí, algo así. Ah bueno, Mariana Madera la que me estaba hablando del paring Ajá, eso ahorita lo vemos Oso dice sí, yo también ocupo eso Ok, Mariana dice Pero hay que alinear producto con bodega eh, Es de una manera similar O puedes verlo con impresión Es que ya ahí me estoy acercando demasiado Es que me estás preguntando muy directamente del proyecto Recuerden que yo lo que, lo que puedo hacer es explicarles la lógica de programar en PSI, Int y el cómo funciona y ustedes tienen que agarrar, agarrar las herramientas que yo les enseño y ver cómo las aplican para el proyecto no yo no puedo digamos enseñarles a ustedes como un, un, un segmento del proyecto un mini proyecto o algo así por si no de ahí, es, es darles la respuesta Richard me dice hola profesor una consulta estoy con un problema con el proyecto estoy recorriendo una matriz y estoy haciendo un if para ver si el número es mayor a cero eso dice lo de los espacios. Ok. Richard dice: sin embargo, no reconoce esa condición y me dice que todo es mayor a cero. Y... Suena como un problema muy específico, Richard. Tendrías que evaluar a ver si estás haciendo la condición al revés, quizá. O. Para ver si el número es mayor a cero. Todo es mayor a cero. Sí, habría que ver, es que eso no debería ocurrir. Si la lógica está bien aplicada, no debería ocurrir. Habría que ver si, si lo que estás haciendo es eso, que, estás, que metiste quizá el, el, el... A mí personalmente eso me pasa mucho, la verdad. Si tenemos dislexia, eso nos ocurre mucho, que ponemos el símbolo al revés, ¿verdad? O si estás invirtiendo en algún momento los valores o qué sé yo. Habría que revisar, a ver. Mariana dice, y ahí es donde eh, se me descuadra la matriz, de he hecho, de todo y no lo logro. Tip, Mariana. Cuando estás trabajando con matrices, y vamos a ver esto, pero igual cuando estás trabajando con matrices, recordá que PSInt se actualiza automáticamente. Entonces, si vos querés que todo se acomode, ¿verdad? Vos puedes ir modificando las impresiones y ver cómo van afectando el código. Entonces, de ahí podés. Ir acomodando. No, la primera vez que yo llevé lógica y yo me puse a investigar cómo acomodar todo para que se viera ordenadito con la matriz, yo lo que hice fue que empecé a meter instrucciones de escribir en diferentes partes de los para para ver en qué parte me escribía qué cosa. Entonces te puedes ayudar de eso. Eh, otra cosa, se me va, ¿qué era lo que iba a decir? Se me fue el tren de pensamiento. Ah, bueno, otra cosa a considerar, ¿verdad? Es el nivel de, de, de tamaño de la consola. A veces eso se nos puede olvidar, ¿verdad? Que si lo tenés así, muy en zoom y muy en chiquitito, ahí la matriz se me está descuadrando. Pero en realidad no es que la está imprimiendo diferente, ¿verdad? De esto acá. Esto en realidad aquí lo está imprimiendo bien. Lo que pasa es que como es muy chiquitito, PSInt automáticamente pasa al siguiente renglón. Pero si yo alejo. Por si acaso, ¿verdad? Esto yo lo hago con control y la ruedita del mouse. ¿Ok? Acá okay. pueden cambiar el, tama el tamaño de la pantalla también. Entonces, no sé si también podrá eso estarte influenciando. Richard dice que podría estar haciendo mal. Eh, como te digo, Richard, esto suena como un problema muy general, perdón, muy específico, descrito de una manera muy general. Entonces, eso es, digamos, como cuando un doctor llega y le dicen, doctor, es que me duele la cabeza, ¿qué podría tener? Entonces, de ahí claramente es un problema que está afectando la cabeza porque le duele la cabeza. Pero hay gran infinidad de cosas que podrían estar generando ese dolor de cabeza. Habría que revisar minuciosamente para ver qué es. José dice, ok, gracias, con muchísimo gusto. Johar me dice, profe, buenas noches, ese proyecto me tiene muy enredado cómo hacer movimientos de valores para que me muestre un valor específico. Es bastante tedioso. Sé cómo mover una columna directamente, pero en ese punto es difícil. Eh, sí. mm, es que, ver, ¿cómo puedo? Tengo ejemplos también, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, es que tenemos que ir en orden. 7 y 26, de tiempo. Digamos, primero, la idea de hoy, como hoy es sábado, la idea de hoy es que comencemos con matrices desde abajo. todos los primeros ejemplos que tengo son muy sencillos, de hecho son como una ampliación de los primeros ejemplos que vimos con vectores, porque la idea es que generalicen lo que aprendieron de vectores para aplicarlo también en matrices. Y luego empezamos a ver ejemplos un poquillo más complejos. Entonces, digamos, por ejemplo, tengo un, un, un ejemplo que trabaja directamente con coordenadas específicas de una matriz, selección y extracción de valores en coordenadas específicas de una matriz. Um, tengo un ejemplo que lo que hace es este, agarrar un vector y aplicarlo a lo largo o a lo ancho de una matriz. Entonces, ahí, ahí vamos a ir viendo. Todo eso. Richard nos dice: o sea, específicamente en la matriz de diferencias ya tengo llena, eh, ya tengo llena con valores y algunos son negativos. Es que eso está raro, Richard. Habría que ver, porque digamos, ok, ve esto, voy a escribir algo acá rápido. ¿Qué pasó acá? Esperaba fin de expresión, M A T X opa ¿Qué es ah, metí un espacio qué okay. well. eso de dónde salió y así ah, vamos a usar vamos a usar no ¿Ves? él debería poder detectar de que hay una combinación de valores mayores y menores o iguales que cero, porque en realidad estoy tratando todo lo que está cero y menos uno, va a ser f y uno va a ser v además No, tanto no. no. Uh, no. no, 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 sencillo. 1 con V 0 con F menos 1 con F F, F entonces ve que la detección si sí ocurre bien si haces una comparación como la hemos visto hasta el momento entonces el error que estás teniendo debe estar relacionado quizá con el tipo de evaluación que estás haciendo ok recordá la dirección del mayor, ¿verdad? Yo aquí estoy diciendo que si esto es mayor que cero, yo acá estoy diciendo que si esto es menor que cero. Recuerda también la asignación. Si todo lo está leyendo como mayor a cero, puede ser que el problema sea que estás haciendo una asignación incorrecta, que estás asignando números más grandes a cero. Entonces yo te, te recomendaría nada más que vayas que, que apliques la lógica de tu algoritmo poco a poco y la revises parte por parte. Puedes agarrar el, 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 un fragmento del código y escribirlo aparte. Yo a veces hacía mucho eso. Eh, cuando algo no me estaba saliendo bien, lo que hacía era que escribía como, eh, por ejemplo, como lo que acabo de hacer acá. Estoy trabajando con una matriz. Entonces lo que hago es que hago una matriz por aparte chiquitita en un, en un... Archivo así en blanco de PSINT y pruebo la lógica de lo que estoy intentando hacer. Una vez que veo que sí la apliqué bien, la generalizo para, para el proyecto en el que estoy trabajando. A ver, Mariana dice, sí, yo sé, pero no, no lo logro. Perdón, ¿qué era lo que estaba hablando con Mariana? Ah, se descuadra la matriz. Ahorita vamos a ver eso, Mariana. No, no te, bueno, ahí viste una forma en la que yo lo hice, que usé un sí, pero también se puede utilizar un, un según. Ahorita, ahorita lo vamos a ver eso dice eh, pero lo de los espacios sí puede enseñarnos cómo acomodarlos sí 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 ahorita ahorita van a ver. de hecho ya 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 he visto varios ejemplos eh, con vectores vimos varios entonces ahorita, ahorita van a ver eso es más que todo estético entonces por eso no, no, no hay problema Richard dice este es el código es que no puedo Richard no, no te puedo no te puedo revisar el código del proyecto y decirte que está mal y que no Dice es, como un toque también. Sí, diferencias, no, igual, igual no puedo. Sí, no. Es que si es que si es el código, no directamente, no puedo. Vamos a ver, Mariana nos dice: Ajá, yo creo que casi todos estamos. Opa, casi todos estamos igual con este proyecto. Es que está está durillo. Che dice código, perdón. Ah, es que se te fue a tildar. No me di cuenta. Mariana dice: Empezamos desde arriba. Que eh, ya no hay tiempo. <laughs> ya, ya casi, ya, ya casi empezamos. Richard dice: Profe, el proyecto 3 se entrega mañana, ¿correcto? Solo por preguntar: ¿No se puede ampliar un poco la fecha de entrega? Solo pregunto yo. Richard, es que recuerden que yo, yo no tengo mano en esos temas. Por eso es que a mí no se me permite contestarles del todo. Más bien, yo rayo mucho. Si, si les soy completamente honesto, a mí es que me da como mal sabor de boca dejar quedar sin contestarles, pero se los pongo así. El primer día que yo comencé como estudiante facilitador, cuando a mí ya me estaban, digámosle, como preparando para, ¿verdad? Yo estaba recibiendo el, digámosle, training con el estudiante facilitador anterior a mí. A mí me dijeron, "Con usted no puede contestar absolutamente nada del, del proyecto. Si usted le preguntan algo sobre un proyecto, usted lo único que puede que debe contestar es yo no puedo contestar preguntas administrativas y refiero los al tutor. Eso fue lo que a mí me dijeron. Entonces, este... De, sí. sí, no puedo. Bueno, y no solo el proyecto, ¿verdad? Si sí, por no me estás preguntando específicamente del proyecto, me estás preguntando la entrega. Yo no tengo mano en eso. Recuerden que eso son, son sí, es de, es de los tutores. Muchas veces a mí, si sí, me preguntan ese tipo de cosas, como, ¿se puede aplazar? ¿O eh, no será mejor si yo hubiera hecho tal cosa? ¿O cómo? O no sé cómo funciona tal cosa más bien en el proyecto, o qué es lo que me va a evaluar, o qué fue lo que me evaluó de tal forma en el proyecto. Me evaluaron de tal forma en el proyecto. Y ustedes tienen que recordar, ¿verdad? Que los, tutor los tutores y yo estamos como en, en, en un, ¿cómo decirlo? En, una, en un rango, una posición diferente. Entonces ustedes tienen que. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, bueno, yo trato de hacerles entender como esa distinción, por así decirlo. Que ellos son específicamente, digamos, por eso es que hay un tutor para cada uno de ustedes, para cada grupo que es específicamente el que los evalúa a cada uno de ustedes el que, está, el que se supone está dedicado a cada uno de ustedes eh, que tiene que estar constantemente pendiente en caso de que eh, ocupen contactarlo y todo que están, se supone que deberían estar constantemente revisando el, el, el ¿cómo se llama esto el, el foro de consultas y yo lo que soy es como una ayuda adicional a la parte eh, en la cual por dos que a mí me caen todos los grupos verdad a mí cualquiera me puede contactar, cualquiera me puede mandar correos, cualquiera se puede meter a mis sesiones. Entonces yo soy como una ayuda como más general. Eh, a mí me tienen como para cubrir esos baches, digámosle. Por eso es que a mí me gusta comparar mis sesiones con el estudiadero de, de, de UCR. Que el estudiadero de UCR lo que es, es este estudiantes ayudando a estudiantes. Acá, si no. Bueno, entonces sí, este. Yo se supone que estoy ahí como para eh, esos casos donde eh, ustedes tienen alguna duda sobre la materia o cosas así, como siempre les digo, pero no es. Es que, como, es que siempre obviamente se va a relacionar con el proyecto, porque ustedes les evalúan la materia. Pero sí, no, no es algo es explícito del proyecto o administrativo o de cómo acomodar las cosas, de las entregas o cosillas así. Eh, ahora con respecto a la entrega, si te soy completamente honesto, no estoy completamente seguro. Vamos a revisar. Eh, no, Inicio. orientación Estamos en semana como 8, no, al 10. Estamos acá, semana 9. Eh, ve sí. la entrega, uff, yo creí que tenía una semana más todavía. Qué duro. Deberíamos ponernos ya con matrices entonces. Bueno, ya ya me quedan pocas dudas. Ah. Tema 4. Sí, es que está. El tema 4 empezó hasta hace poquito. Y se nos metió Semana Santa, todo ¿no lo peor. Sí, tema 4 empezó semana 7 y luego hubo Semana Santa, que cierran todo. Y luego nos dieron dos semanas para, para, para aprender vectores y matrices. Sí, quedó un poco tallado este cuatrimestre. Así es la vida en la UNED. Créanme que yo, yo comparto el dolor con ustedes. Yo estoy, yo estoy muy similar con mis cursos. Entonces, eh, yo sé lo que es. A ver, Marjorie nos dice: eh, profe, ¿y cómo metemos eso en un subalgoritmo? Eh, Su proceso comenzamos a ver la próxima semana. Si querés ir adelantando, te puedo decir que el subproceso se comienza a construir fuera del algoritmo principal. Entonces tenemos acá el algoritmo principal y para hacer un subproceso lo que haces es, lo abrís acá, le pones un nombre y lo comienzas a construir. Si ocupas parámetros, no sé si sabes lo que es un parámetro, lo puedes buscar. Nuevamente, no, no te estoy mandando a buscar por no les voy a enseñar, sino porque no es el tema de hoy. Pero digamos, para meter parámetros, lo que haces es nada más lo metes entre paréntesis y ya esto es un subproceso creado. Yo esto ya lo puedo llamar acá. Si ocupas que el subproceso retorne un valor, lo que haces es... Ah, mira, esto está en media ejecución. Si lo que ocupas es que el subproceso retorne un valor... Lo que haces es que agregas una variable de retorno y le decís que le asignas un valor. Entonces ahora este subproceso necesita algo donde asignar ese valor de retorno. Nuevamente, no se preocupen si no me están entendiendo. Yo sé que la gran mayoría no entendió lo que acabo de explicar porque no, ha, no hemos visto subprocesos. Lo explico por si acaso ya alguno, como Mario, y sabe lo que es un subproceso y por eso me lo estás preguntando. Entonces como para que vean la sintaxis. La siguiente semana retomamos eso. Richard dice, entiendo, entiendo, está bien. Voy a revisar y hacer lo que me recomendó. Con... Mm... Ah, ok, sí, sí, sí. Está bien, Richard. el Eliezer dice, yo creo que en esta asignatura hubiésemos tenido como un laboratorio de práctica. Eh... Pff, pff, es que laboratorio es esto. Eh... Quizá lo que les habría... Dinos, es que para eso están las tutorías también, la verdad. Se supone que en las tutorías de ustedes pueden hablar directamente con el tutor respectivo de cada uno y, y todo eso. Y, y el laboratorio es como... Digo más. Es <laughs> A ver, Johar dice, profe, si esto fuera con punteros para identificar directamente el valor que se quiera mover, es una materia específica, sería fácil o complicado. Oh que si quiera mover es una matriz específica, sería fácil o complicado, es una observación personal. Comprendo claramente que PSInt no permite el uso de punteros. Um, sí, más o menos. Es que a fin de cuentas son casi intercambiables, digámosle, no exactamente, pero dice, lo mismo que... Bueno, es que no es lo mismo, porque si los punteros, la idea es que es, es, es como un trato más directo sobre memoria, pero vos podés emular, o sea, los, los punteros emulan las matrices y vectores, los arreglos en general, los punteros emulan los arreglos y los arreglos emulan eh, los punteros. Entonces, eh, se puede hacer, nada más ocupas como que trabajar con esa lógica de coordenadas. Por así decirlo. Eh, me imagino que la razón por la cual te suena más fácil con el puntero es como por la aritmética de punteros, pero considera que, eso, de hecho, eso lo vamos a ir viendo también. Pero es que, eh, bueno, es que hay que tallado este cuatrimestre, ¿verdad? Eh, considera, por ejemplo, que vos puedes hacer aritmética de subíndices, por así decirlo. Entonces, digamos como por ejemplo. Um, Aguarremos esta inicialización. Si yo inicializo esta matriz con valores ordenados, ¿verdad? Y yo escribo el valor en la posición 1, 1. Eh, vale ahora no lo definida. Ah, es cierto, tengo que cambiar esto también. I, J. Ah, y Y no, J, no, JP. Ok. Entonces, si yo llamo el valor de 1, 1, tengo 7. Si yo llamo el valor de 0, 0, voy a tener 1. Y si llamo el valor de 2, 2, tengo 13, pero yo perfectamente puedo hacer 1 más 1 y ahí estamos. Este tipo de cosas se puede hacer en todo momento. Este tipo de aritmética que vos harías con punteros se puede aplicar en los subíndices, porque ve que PSInt lo que hace es resolver eso, la aritmética que estamos eh, aplicando al subíndice, igual acá arriba. Yo lo puedo, yo puedo hacer lo mismo para asignaciones. Solamente que de aquí no lo voy a hacer porque no, no tiene sentido que lo no haga. A ver, Jocelyn me dice. Yo pregunté que si nos podían dar más tiempo, ya que eh, nos enviaron las pantallas todas borrosas y hasta esta semana nos contestaron las dudas. Pero bueno, somos unedianos. Sí. Perdón, no, no, créanme que no, 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 no crean que me estoy burlando, me estoy riendo porque recuerden que yo también, entonces, so, somos medianos, es una, es una de esas risas de dolor. Han escuchado que uno a veces llora de la, de la felicidad, ¿verdad? Y uno también puede reír de la, de la tristeza. Y podemos con todo, ah, bueno, sí, sí, un final feliz, toda la razón. Soy muy cínico, yo me imagino. A mí nada, más me dio risa que dijera, somos unedianos y ya. Ok. Richard dice, yo quería usar sus procesos porque con sus procesos ahorra mucha escritura de código 1. Sí, de hecho uno de los ejemplos, es más, ya hice el ejemplo nuevo de este cuatrimestre, lo hice entre estos días y aplica eso. Eh, es un, un ejemplo bastante largo, eh, es este de acá, que trabaja con un cine de una matriz. Y entonces está primero así escrito sin subprocesos y es larguísimo. Y luego le aplico procesos y se hace mucho más legible y mucho más cortito. Ahí lo, lo, lo vamos a ir viendo. No tiene que estar reescribiendo todo para... Oh, no tiene que estar reescribiendo todo para todo. Pero di, yo hice la consulta y lo que entendí es que era mejor no no usarlo y esperar a que viéramos la materia. ¿De verdad? ¿Eso les dijeron? Curioso, realmente... Para su profesor no les dicen eso, pero bueno, si tu tutor dijo eso, entonces tu tutor manda. Johart dice, sí, ya veo, es una idea que se me ocurrió. Disculpe si sí, lo, lo hice explicar un tema diferente, pero No, para nada, Johart. Esto es... es... Me adelanté un poco a lo que íbamos a ver hoy, pero sigue siendo tema de hoy. estos matrices. Entonces, para nada, para nada. Mariana dice, sí, pero para para este proyecto no se pueden usar sus procesos sí lástima pero igual sí, sí, sí. este proyecto si no se puede usar su proceso este proyecto les va a quedar larguísimo en líneas no sé, no se asusten si les termina saliendo cualquier cantidad de líneas eliezer dice a mí el profe dijo haga lo que pueda y ni me explicó cómo con qué restas. Pero le, le preguntaste di directamente. Eh ¿Qué No, no listo ok continuamos con la grabación disculpen ahí el, el, el tiempo perdido ¿eh? esto a veces ocurre problemas técnicos mi micrófono y yo. pues es bueno no es malo pero ya, ya llega conmigo un buen tiempillo tiene, tiene su historia y de mi como todo se desgasta entonces oh, al rato y es que está como sucio, luego ah, luego lo reviso lo importante es que por ahora ya ya conseguimos un reemplazo entonces, este, vamos a continuar. Eh, bueno, no sé si, si alguien tenía como alguna otra duda o, o algo. Ah, entonces, que les pueda atender antes de comenzar. Ya son las 8. Me gustaría, no, no los quiero reprimir, ¿verdad? Si tienen alguna duda adelante, como les he dicho siempre, yo estoy aquí para ustedes. Y si la sesión se me va completa contestando dudas, a fin de cuentas, esa es la idea. Eh, se supone que mis ejemplos son más que todo como para complementar. Entonces, si alguno tiene alguna duda, no se reprima. Pero, igual, de todas formas, como ya son las 8, sería bueno si pudiéramos ya como comenzar a ver el tema. Eh, Elíaser me dice: Bueno, no sé si, me pareció que vi aún sí de Jocelyn. No sé si es. Bueno, si tienes dudas, Jocelyn, ahí, ahí no importa escribirla. Mientras tanto, vamos a atender a Eliezer Dice: ¿Cuándo se usa.? Eh, paréntesis redondos y cuadrados, no sé la cuál es la diferencia. Es una muy buena pregunta, hacer En PSInt e son completamente intercambiables, a, a PSInt e le da igual. Ve que digamos, si yo ejecuto este código acá, ¿verdad? Que vimos que el resultado es 13, ve que si yo me vengo acá y cambio esto por redondos, a él le da lo mismo. Y si yo me toca cuadrados también. Es más, si los combino, ve que a él le da igual. Ni cuenta se da. Lo que pasa, sin embargo, es que eso, eso, eso es como lo de que PSInt te deja usar caracteres como si fueran cadenas. Eso es una mala práctica de PSInt que mal acostumbra al estudiante. Por dos motivos. Número uno, usualmente los paréntesis redondos se usan en funciones. Como por ejemplo... Bueno, digamos acá, cambiemos esto. Si yo hago algo como esto, ¿verdad? Ustedes ya saben que la función azar existe, ¿verdad? Que recuerden que lo que hace es devolver un número aleatorio entre 0 y el número anterior que yo le ponga entre paréntesis. Entonces, esto es una función. Pero ve que si yo tengo acá una matriz y yo utilizo los subíndices para la matriz con paréntesis redondos se me puede confundir con funciones porque se ven muy similar entonces eso por un lado por otro lado en lenguajes para computación eh, de computación perdón reales como cuando empiezan a verse más más y cuando vean Java y C Sharp y todos esos las matrices se declaran y se usan siempre con paréntesis cuadrados entonces aunque PS e int Permite usar redondos y cuadrados intercambiables. Mi recomendación, tanto como para que el código de ustedes sea más legible, como para que se acostumbren a trabajar de la manera correcta a futuro, es que utilicen los cuadrados para matrices o vectores, para arreglos en general. Y los redondos los utilicen o en funciones aritméticas, ¿verdad? Por supuesto. Como cuando estábamos haciendo sumas, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Aquí esto. Bueno, no funciones, sino, perdón, operaciones aritméticas, ¿verdad? Esto es un paréntesis de, de precedencia ex, eh, explícita. O si los van a usar en una expresión como esta para funciones. ¿Ok? A ver si le el material didáctico. Dice que es mejor solo cuadrados. Sí, sí, sí. Me imagino no profundizan ese detalle, pero es por eso. Les recomiendan usar cuadrados para arreglos por eso porque en, en lenguajes de computación reales solo pueden usar cuadrados para arreglos y porque hace el código más legible. Digamos, si yo les entrego a ustedes estas líneas y si ustedes ya están acostumbrados a ver código, ustedes ya pueden intuir que esto es un arreglo por el hecho de que usa paréntesis cuadrados y que esto es una matriz por el hecho de que aquí yo no estoy realizando ninguna operación, eh, perdón, que esto es una, una función por el hecho de que yo no estoy realizando aquí ninguna operación y estoy utilizando paréntesis redondos. ¿Alguien más con alguna otra duda? ¿O el si no te quedó claro? Richard dice demasiado tarde, ya todo lo hice con paréntesis. No importa, Richard, pasa. Ah, Vieras que a mí me pasó lo mismo. Cuando, cuando yo llevé esta materia por primera vez, yo también venía muy nuevo. Y mis primeros proyectos, de hecho, vean así por vacilón. Ay, no, sí es cierto, yo moví esa carpeta. Bueno, no se los puedo enseñar. Tendría que ponerme a buscarla. Bueno, el punto es que eh, mi primer proyecto fue igual, fue todo con paréntesis redondos. Y era, vieran ese proyecto, de verdad. Yo, yo no sabía nada de estética de código, era, era solo yo entendía ese código. Era un desorden. No tenía comentarios. Todo estaba pegado. Honestamente, yo no sé cómo hice yo para trabajar en ese macarrón de código, la verdad. Funcionaba. Y yo, y yo lo entendía. De hecho, si yo me siento hoy por hoy a, a leerlo. Porque a veces lo he hecho por vacilón. Tengo que leerlo para acordarme, pero sí lo entiendo. Pero, pero, pero na, nada que ver a los ejemplos que yo les enseño ahora. Vieran ustedes. Yo no tendré por acá algún residuo. Ay, yo creo que. Ah, sí, vean, este. No, si sí, este es por ya está un poquillo más acomodado. Sí, ven, aquí tiene. Esto fue algo que yo me acomodé para mí. Digamos, pueden imaginarse que esto fue mi primer mi, 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 mi proyecto de real de y vean, de hecho vean que tiene ah no estos, pero perdón son funciones. Ah, por aquí están las matrices con paréntesis redondos. Imagínense todo esto, pero todo pegado y sin comentarios. Eso, eso fue mi primer proyecto de lógica para computación. De hecho recuerdo que el tutor. No, no. Pobrecillo. Él sufrió. El que, me, el que me tuvo que evaluar. El ISO me dice, me queda claro. Excelente. Josué dice, a mí solo lo de los espacios, porque lo otro no me puede explicar. Sí, ya, ya ahorita vamos a ver eso. O bueno. Sí, 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 ya, ya, ya. Les prometo que aunque acabemos tarde, por lo menos eso, eso lo vemos ahí. Josué dice, eh, lo de que se acomoden, ajá. Ya vamos a eso. Richard dice, ¿nos puede compartir ese código, el del proyecto? Vieran que no, porque específicamente a mí me dijeron que no, que yo no puedo eh, compartirles eh, mis proyectos viejos, porque me han dicho que a veces en, en un Ed, digamos, a los muchos cuatrimestres, se basan en proyectos viejos para hacer nuevos. O, o, los, o, o los reutilizan en algún otro digamos como, digamos, como ámbito ¿verdad? como que el, el proyecto 3 de una materia lo convierten en la primer en el proyecto uno de otra no siempre pasa digamos por ejemplo yo no he vuelto a ver mi proyecto en, en, oh, de hecho no he visto ningún proyecto repetido en PSIN desde que yo llevo siendo estudiante facilitador, he visto algunos que se parecen pero no he visto ninguno repetido pero igual me dijeron que no, no lo tengo permitido por de por si acaso entonces sí, disculpen ahí ese es el único ejemplo que no les puedo dar sí, acá quedé Johar dice la visión de programar leer un rompecabezas con los códigos ¿Cómo? Ah, la visión, perdón, leí mal. La visión del pro, de programar, leer un de cabeza. sí, sí. ¿O oh, no? ¿Sí entendí bien? Perdón. <laughs> sí, eh, creo, creo que me estás diciendo que sí, que da dolor de cabeza a leer. Sí, sí, sí. Sí, ok, okay, excelente. Ezer dice a mí de verdad me hubiese gustado que hubiéramos tenido un laboratorio porque el material explica y se hacen los ejemplos pero sería bueno tener un profe orientándonos paso a paso para ir aprendiendo pero le tiran las cosas para hacer sin práctica yo nunca hubiera, nunca había programado eh, si sí, eh, vieras que mucho pasa así en, en una del hacer Igual se supone que para eso están los tutores y las tutorías, ¿verdad? Se supone que ellos están ahí para orientarlos cuando ustedes no saben cómo hacer algo y que ellos se supone que tienen que sacar el tiempo en la tutoría para e incluso mis sesiones en parte se supone ayudan a eso. Vean que yo les vengo enseñando cómo usar PSI desde cero. Eh, pero sí, en, en UNED pasa mucho esto por, por el modelo de distancia que tiene, que no hay laboratorio y entonces eh, le toca a uno de investigar cómo se usa. Eh, digamos, bases de datos fue una que a mí al principio me costó mucho la primera vez que la llevé, porque es muy similar. Ustedes llegan a bases de datos y empiezan a ver SQL. Y, y yo nunca había tocado SQL, y a mí me tocó buscar a ver cómo se manejaba SQL, cómo trabajaba yo con la máquina virtual de SQL que tenía un Ed. Entonces, al, al principio, uno eh, puede ser como muy, ¿cómo decirlo?, terrorífico. Pero uno se acostumbra y es una, muy, es una herramienta muy útil de desarrollar porque quien quita el quite de que algún día ustedes en un trabajo lleguen y les digan, tiene que hacer tal cosa con tal programa. Y ustedes no le van a decir al jefe, es que jefe, yo no sé, es que yo solo sé programar en tal lenguaje. De ahí no, ustedes le dicen, sí, sí, ahí voy a ver cómo sale, pero sale. De ahí, de ahí, Google es el amigo. San Google es el, el patrón oficial, dicen por ahí, de todo informático. Y por ahí están sus ángeles sagrados de Geeks for Geeks y Stack Overflow. Para los que no lo conocen, ¿verdad? Stack Overflow, preguntas de todo tipo de programación. Geeks for Geeks también. Geeks for Geeks es como una especie de revista en línea. No, no exactamente, pero por ahí. Digamos, ellos sacan artículos para aprender sobre programación y cosas así. Informática en general, está Overflow también, Stack Overflow detalle curioso, Stack Overflow tiene eh, tiene temas de preguntas de, de conexión para videojuegos y cosas así, digamos me acuerdo que una vez me topé uno que era de Minecraft, creo que hay un, hay hasta ahora, no pero es por forwarding. O no, bueno, pongámosle más bien. Ah, bien. Ah no, pero los das ah No, de hecho yo no. Perdón, estoy bajo estoy, se, se me fue por un momento. Disculpen. Yo no debería ponerme a hacer esto en estas. Luego lo busco. Era para mostrarles como la utilidad de esta cover flow que va más allá de, de mucho. Yo nunca había programado. Ah, ok. Queda acá. Richard y el profesor, ¿usted me puede hacer el favor de preguntarle a alguno de los compañeros aquí presentes si el tutor les dijo acerca del paso de simular ajuste de inventario? Eh, no sé qué de antes hay que hacer ahí, si uno inventa los cambios o se los tiene que pedir al usuario. No recuerdo esa parte, si te soy sincero. Pero bueno, diga, ahí escucharon. Y no sé si alguno sabe al respecto. Yo sí si le soy completamente honesto en este momento, no recuerdo. Uh, simular ajuste de inventario. Dice José, el profe me explicó. Voy a buscar el mensaje. Excelente. El ser dice, es que los videos de PSI vienen con una, una programación en la configuración diferente a la que tiene. No, 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 jamás. Ah, videos en internet puede que sí. Si hablan, si hablas de las tutorías, no. En internet puede que sí, pero lo que tienes que hacer es buscar entonces, eh, generalizar esa lógica. Si digamos, por ejemplo, uh, ves un video donde usan un según en el cual categoricen el según con una variable de tipo carácter, vos sabes que vos no puedes hacer eso. Entonces lo que haces es aplicar algo similar, pero utilizando variables numéricas o traduciendo el carácter a una variable numérica. Recordad que, igual, ¿verdad? Incluso si vos encontrás un video que resuelva completamente tu pregunta, no es buena idea que lo copies y lo pegues. Por dos razones. La primera es un video en internet, es público. Eso significa que el tutor puede buscar ese código y si ve que lo hiciste igual, igual que agarraste el código de un video y lo copiaste, no solamente te va a bajar puntos, sino que te puede sancionar por plagio. Entonces, eso es muy peligroso porque la UNED se toma el plagio muy en serio. Segundo, porque de ahí, copiar y pegar no sirve para aprender. Yo siempre les pongo a ustedes el ejemplo de que cuando yo me pego en algún momento que estoy programando y no sé cómo hacer algo y busco la solución en internet o busco cómo se hace tal cosa y encuentro una solución, yo no me permito a mí mismo, es mi propia regla personal, ¿verdad? Pero yo no me permito a mí mismo usarla a menos que yo entienda qué está pasando en cada línea de ese código. Si yo no sé exactamente qué es lo que yo estoy haciendo, por principio yo no me permito hacerlo, porque siento que es nada más estoy copiando y pegando código. Entonces no, no estoy aprendiendo, no sé qué es lo que estoy haciendo, solamente estoy como regurgitando, digámosle así. Pero sí, digamos, la idea entonces, ves el video y, y de ahí sacas la idea, la inspiración de cómo hacer vos tu propia solución inspirada en lo que viste. Josué dice, el, ah bueno aquí están. dice a mí el profe me explicó eso. Los traslados son datos de otras bode, uh, de otras bodegas que se suman a las bodegas deficitarias o que les faltan productos. Los retiros son cuando hay bodegas que les sobraron productos a pesar de haber ya pasado productos a otras bodegas. O sea, son bodegas que tienen productos de más. Ingresos son productos que se suman en bodegas que aunque se les trasladó productos siguen con datos negativos. Saludos. Okay. Voy a hacer esto. Voy a reenviarles ese mensaje para que ustedes lo tengan ahí. A ver, José, José nos continúa diciendo, no sé si eh, les sirve eso lo del reporte del ajuste de inventario, los dos más ligados. José nos dice las deficitarias son negativas por aquello. Richard dice gracias por esos datos de dónde se sacan, se piden al usuario o uno los inventa. Sí, es que no, no podría, si sí, no, es que eso dependería del tutor, porque depende, bueno, depende de, haré ver cómo está estructurado. Yo me imagino que es, bueno, no, 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 mejor no digo nada porque es capaz que luego los, los embarco. George dice, profe, yo utilicé en mi código la forma de acomodar eh, los espacios con un segundo, como ustedes lo explicó en vectores, no afecta nada con el plagio. No, 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 para nada. Eh, es, es un fragmento de código muy corto, la verdad, y es como una solución muy, muy rígida. Entonces, si vos incluso le pones nombre diferente a tus variables y haces una solución así como yo les enseñé, eh, Sí, no, 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 no creo que haya problemas por eso, porque es es es, una, es, es algo muy pequeñito, sería como decir que vos como utilizaste un, un sí para entender, perdón, para filtrar si desplegado los resultados de una manera o de otra que si sería plagio porque es muy similar a como yo lo hice, entonces o digamos decir que, vamos, si sí, no, entonces eh, dudo mucho que vaya a haber plagio, y, y si te llegan a decir algo, si no, eh, de ahí nos agarramos los dos. <laughs> yo les digo que yo les, di, yo les di libre uso a eso, o algo así, no sé. Pero no creo, porque es algo muy pequeño. No es como que me copiaste todo un algoritmo, sino que aprendiste cómo resolver un problema de una manera que yo les enseñé. Además, que esa es otra cosa. No es ni siquiera como un problema grandísimo, sino que es algo con respecto a la, a la estética. Entonces, no, o sea, no, no es como algo sumamente, ¿cómo decirlo? Esencial para resolver código. De es una forma como ordenadamente el código. Sí, sí. Yo te diría que no te preocupes por eso. El dice, una bueno, poner la explicación. Josué dice, con base a la pantalla de diferencias, se sacan, creo, si mal no recuerdo. Marjorie dice cómo veo los mensajes de los, de los otros. Eh, Marjorie, lo que pasa es por, por cómo los mandan. Digamos, ves que acá este mensaje de, de Josué dice en privado. Eh, eso significa que me lo está mandando solo a, ma, a mí, perdón. De, uh, de hecho, yo tengo marcado solo el diaser en este momento. Yo les envié este yo les envié. Catedra, mira, sí, yo este mensaje solo se lo envía al No me di cuenta en qué momento marqué solo al ser. Y ahí se los envió otra vez. Ahí debería haberle llegado a todos, porque yo cambié acá para enviar a todos los panelistas. ¿Ves? Johar dice, eh, profe, yo lo utilicé en mi código. La forma... Ah, bueno. Y eh, 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 acá. Elíaser dice, me deja más dudas. Eh. O sea, ¿estás hablando de mí, Elíaser? Eh, si, si estás hablando de una explicación que yo di, eh, nada más decime y yo con mucho gusto elaboro. A ver, Johar dice, bueno, gracias. Eh, son como cinco líneas. Son como cinco líneas con el uso de convertir a texto. Sí. Richard dice, eh, profe, ¿en PS Int existe el try-catch? No, lastimosamente no. Tienen que emular el uso de excepciones si quieren hacerlo. Pero por lo general, por lo general, no siempre, pero por lo general esto no se les evalúa por el hecho de que no, no existen las excepciones en PSINT. su dice, el, report, ¿el reporte ese del ajuste de inventario? Ok el pantalla de Ah, bueno, si no mal recuerdo, reporte del ajuste de inventario, ok. No la del profe, dice el yeser, ok. Pasa, pasa, yo, yo he estado en, en esas situaciones, yo, yo sé lo frustrante que es. que a uno le toque algo así. Pero bueno. Um, ok, gente. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. Nada más les hago el pequeño recordatorio, ¿verdad? Hoy se suponía que íbamos a comenzar con, con, con el tema de matrices desde cero. Son las 8 y 23 ya. Eh, perdimos un poco de tiempo ahí con el problema del micrófono. Mis, mis dis... eh, perdón, tengo que estornudar. Perdón. Ah, ya, disculpen. Eh, sí, perdimos un, poco de, de, de tie, perdimos un poco de tiempo con el problema del micrófono, disculpen por eso. Eh, pero bueno, sí, se nos ha ido casi toda la sesión en, en dudas. Nuevamente, no es que me moleste en lo absoluto, más bien me, me gusta mucho que la sesión esté hoy tan interactiva. Me hace sentir que están realmente interesados. Eh, nada más hago el pequeño recordatorio por si acaso alguien quiere comenzar a ver matriz desde cero, eh, que no nos queda mucho rato, ¿verdad? Que hoy probablemente, bueno, probablemente no, muy, definitivamente no nos va a dar chance de ver este, ejemplos complicados. Igual está la sesión de mañana, mañana probablemente vamos a ver ejemplos más complicados de matrices, eh, pero bueno, nada más les dejo ahí el comentarios Como les digo siempre, a fin de cuentas la sesión está a mano de ustedes y, y la idea es ayudarles, entonces todo bien. A ver, Eliezer nos dice: el tema de arreglos es muy largo, el material didáctico. Y ya casi viene el tema 4. Mm, sí, sí, usualmente así es. Entonces, ¿alguna otra duda? Si alguien está escribiendo o pensando, porfa, levánteme la mano. Richard dice, profe, ¿puede compartirme, compartir qué, Richard? Me pasó el compañero Josué, sí. Debería ser, Esto debería haberte llegado, dice que a todos los panelistas. Vamos a ver. Richard, Richard. Eso debería haberte llegado. ¿Sí te llegó? Richard dice, no sé si es que estoy metido en otro lado, es que este programa no lo sabe. Sí, ya me llevo, gracias. Con muchísimo gusto. Ok. Vista de que nadie me ha levantado la mano, voy a ir comenzando. Entonces, nos quedan eh, 35, ok. Sí sí, 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 sí se puede. Entonces, eh, matrices. Ya medio hemos visto, bueno, ya, ya, ya. Ha sido un poco no convencional la sesión de hoy, pero me imagino que ya han visto por lo menos eh, a lo largo de hoy una idea general de por lo menos qué es una matriz. Entonces, no voy a dedicar tanto tiempo a explicar qué es, pero aún así voy a verlo. Entonces, recuerden que, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que este un vector es, ¿verdad? Como una gaveta. Ay. Un vector es como una gaveta, ¿verdad? Eh, perdón, una, una, una variable normal es como una gaveta. Yo les dije a ustedes que un vector es como un, ga un gabinete. Entonces acá tenemos variable y vector. Entonces, resulta ser que si hablamos de matriz, podríamos considerarlo que sigue esa misma lógica de extensión de espacios o, o de gavetas, donde podríamos decir que una matriz es. Como, quizá una. No, es que una repisa no, no saldría. Y, ah, como esto. Entonces, esto es una variable, esto es un vector y esto es una matriz. Vean que esto es esencialmente igual, un gabinete como el que acabamos de ver, pero no va en una sola dirección, sino que se expande a lo largo de dos direcciones, dos dimensiones, siendo, por ejemplo, y la altura y x el ancho. ¿Verdad? Si ustedes piensan, por ejemplo, en un mapa con coordenadas el mismo está ordenado en una matriz, ¿verdad? Esto es una matriz. Un mapa se ordena en una matriz. Cada una de estas se podría considerar una celda. Cada una de estas tiene un subíndice. Bueno, acá se marcan por ser un mapa se marca por líneas, pero digamos que podríamos decir que el subíndice de esta es la combinación de estas coordenadas. En PSI es más fácil porque como lo importante son las celdas, las coordenadas son más directas. Otro ejemplo entonces es Excel. Excel es una hoja de tipo matriz infinita. Esto es una matriz infinita. Entonces... Esto que ustedes ven acá en pantalla es una matriz. Esto es una matriz. Cada uno de estos es un subíndice. Vean que entonces, de la misma manera que un vector está formado por una serie de espacios de variables, ¿verdad? Recuerden que yo les había dicho, digamos en, en Word, yo les había dicho que podíamos considerar... Esto es el vector. Y le dije, ¿verdad?, que cada una de estas era básicamente como una variable unida a la anterior. Vean que entonces, igual ocurre en la matriz. Esto es un vector. Esto es otro vector. Esto es otro. De la misma manera, en la dirección de altura, en y, esto es un vector. Esto es otro vector. Entonces, vean que son una serie de vectores unificados y relacionados. De la misma manera que un vector es una serie de variables unificadas y relacionadas. Entonces, lo único que resta acá es identificar cómo funcionan los subíndices en una matriz. Porque como ustedes ya saben, ¿verdad? Cuando yo tengo un vector como este, cada subíndice se llega a estar determinado por un número. 0, 1, 2, y así vamos avanzando, ¿correcto? Vean que es un subíndice para una dirección del vector. Cuando hablamos de una variable normal, esta no tiene subíndices. ¿Por qué? Podemos considerar que porque una variable normal no tiene dirección. Es como, ¡opa! Marjorie Hidalgo solicita anotar el contenido compartido durante los comentarios. ¿No puede anotar el contenido compartido hasta que detenga los comentarios? ¿Ah? Perdón, Marjorie, no, no conozco esta función. Anotar el contenido compartido durante los comentarios. No puede controlar el contenido compartido hasta que detenga los comentarios. Más ganas de probarlo como para ver qué, qué va a pasar. No puede controlar el contenido compartido. Hasta que detenga los comentarios. ¿Cómo detener los comentarios? Vamos a ver qué pasa. Uh <laughs> no, perdón, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué, qué pasó? Está pasando. Sí, ya me llegó. Eliezer dice y no pude uno verlo. Y no, profe, uno no puede ver los mensajes de los demás, yo no los veo. Deberían de poder verlos y los tienen en todos los panelistas. Deberían. El dice, ¿puede haber un vector que comience en subíndice 1 en vez de 0? No, nunca. Siempre, todo arreglo comienza en el subíndice 0. Siempre. Porque se supone que en la recta numérica, en nuestro sistema numérico decimal, nuestro primer dígito es el 0. Recuerden que nuestro sistema numérico tiene 10 dígitos del 0 al 9, ¿verdad? Recuerden que el 10 como tal no existe en nuestro sistema numérico. El 10 es una combinación entre el 0 y el 1, ordenado de tal forma para representar el valor 10. Del 9 en adelante, o del 0, para, bueno, de hecho no, poner los menos también. Veámoslo en positivo. Del 9 en adelante, cualquier número que a ustedes se les ocurra es una representación del valor a partir de combinaciones diferentes de estos 10 dígitos que acá tenemos. Entonces, por eso es que en los lenguajes de computación siempre comienzan a partir del 0 en vez del 1, porque en teoría nuestro primer dígito en el orden es el 0. ¿Okay? Pero bueno, volviendo a, a a lo que les decía, tenemos entonces que, perdón, que los subíndices avanzan de uno en uno a lo largo del vector porque tiene una sola dirección. Una variable normal no tiene subíndice porque es como un punto, no es una línea. Es, un, es, es estático, no avanza ni a lo ancho ni a lo alto, a diferencia del vector que avanza a lo, a, a lo ancho. O el vector también puede avanzar, dependiendo de cómo lo imaginemos, a lo, a lo alto, ¿verdad? Este es un vector vertical. La variable no, la variable es un punto. Entonces, las matrices siguen exactamente esta misma lógica. ¿En qué sentido? En que las matrices, su primer primer celda de arriba a la izquierda va a tener la coordenada 0, porque comienza desde 0, pero es una combinación de coordenadas entre. El los dos vectores que la conforman, siendo el vector vertical y el horizontal. Entonces, si esta es la coordenada cero del de vector horizontal, siendo el vector de renglones, quiere decir que esta debería ser la coordenada cero para la matriz. Pero adicionalmente a eso, si también en la coordenada cero, para el vector vertical, para el primer vector vertical que conforma esta matriz, es decir, para la primer columna de la matriz, tenemos que esta entonces es la coordenada 0, 0, 0 de la matriz. Entonces esa es la diferencia. Como un vector avanza en una dirección, tiene solo un subíndice. Pero como la matriz avanza a lo largo y a lo alto, en renglones y en columnas, entonces la matriz tiene dos coordenadas. Vean que ni siquiera en realidad es tan confuso como ustedes creen, o bueno, como ustedes podrían creer, ¿verdad? Estoy asumiendo que lo crean. Los dos subíndices sencillamente representan una coordenada como cuando vemos un mapa, en el sentido de que el primer subíndice siempre se refiere a los renglones. El segundo subíndice siempre se refiere a las columnas. Entonces, si por ejemplo yo les digo a ustedes el subíndice 2, 1 yo lo que estoy diciendo ¿verdad? Si yo los pongo a buscar y Tengo varios comentarios. Pongámoslo acá por un momento. El subíndice 2, 1. Yo lo que les estoy diciendo a ustedes es la fila 2 o el renglón 2. Entonces yo puedo comenzar a contar desde acá esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Ya tenemos la fila que estamos buscando. Es esta. Junto a la columna 1. Esta es la columna 0 y esta es la columna 1. Si yo marco estas dos, intersecada me queda la coordenada que buscamos, siendo la coordenada 2 y 1. Esta lógica ordenada de recorridos aplica para, todo el para toda la matriz. Vean que yo acá tendría eh, renglón 1, eh, perdón, renglón 0, columna 1. Todavía estamos en el renglón 0, columna 2. Todavía estamos en el renglón 0. Pero ahora es columna 3. Llegamos hasta acá, para que no se haga muy largo. Entonces digamos que vamos a trabajar solamente con este espacio. Si yo bajo al siguiente renglón, ya ahora estamos en un nuevo renglón. Entonces ahora sí es renglón 1. Pero estamos de vuelta en la columna 0. Luego acá, ya avanz habríamos avanzado de columna, pero... Nuevamente nos mantenemos en el renglón 1. Entonces sería renglón 1, columna 1. Opa, esto lo puse al revés, perdón. Esto es... Ah, no, no, sí, sí, está ahí. Perdón, perdón. Entonces acá seguimos. Renglón 1, columna 2. Renglón 1, columna 3. Luego pasamos al siguiente renglón. Renglón 2. Renglón Columna 0, renglón 2, columna 2, y finalmente, renglón 2, columna 3. Ahí tenemos todos los subíndices de esta mini matriz. Esto sería una matriz de 3 por 4. ¿Por qué una matriz de 3 por 4? Porque es una matriz que tiene 3 renglones con 4 columnas. Siempre a las matrices se les refiere con el primer subíndice a los renglones y el segundo a, los, a las columnas. Entonces, es una matriz 3x4 con subíndices que van del 0,0 al 2,3. Es decir, los renglones van del 0 al 2, siendo 3 renglones, y las columnas van del 0 al 3, siendo 4 columnas. Vean que un detalle muy interesante que les puede servir para recorrer matrices y sus, ¿cómo se llama? Sus? sus coordenadas, que luego lo voy a retomar cuando empezamos a ver ejemplos de esto específicamente. Lo que pasa es que como hoy no nos queda mucho tiempo, quiero como nombrarlo apuradamente, es que las matrices, como son un solo... Digámoslo una sola eh, eh, bla, bla, una sola estructura formada por renglones y columnas quiere decir que cada renglón está formado por columnas y cada columna está formada por renglones a qué me refiero con esto no se preocupen ya les voy a explicar esta es mi matriz verdad ya lo dijimos vean que si yo me paro sobre la primera columna esta es la primera columna verdad la columna 00, 10 y 20. Esta columna, cada una de sus celdas está formada por la primer celda de cada uno de los renglones. Vean que dicho y hecho, si yo progresar a lo largo de estas coordenadas, yo lo que hago es progresar solamente el índice de, de filas. A pesar de que esta es una columna y yo estoy recorriendo mi columna, vamos a marcarla de un color diferente. ¿Verdad? Aquí tenemos mi columna 0. Se mantiene siempre el subíndice 0 porque me mantengo en mi columna 0. Pero vean que si yo voy sumando 1 al subíndice de filas, yo lo que hago es avanzar a lo largo de las filas. No, o, bueno, sí, a, a, lo que hago es avanzar por cada una de las filas, es decir, a lo largo de la primera columna más bien. Entonces, vean que yo voy acá de 0, 1 y 2 para cada una de las filas, manteniéndome siempre en la columna 0. Lo mismo aplica para una fila. Si yo me ubico sobre la fila 2, aquí tenemos que, bueno, perdón, la fila 2 en Excel, en realidad la fila 1, según notación de, de PSI o de programación. Entonces, si yo me ubico en la fila 1 o en el renglón 1, como sea que lo quieran ver, vean que la coordenada... Del subíndice de renglón se mantiene a lo largo de todas sus celdas, porque todas sus celdas pertenecen al renglón 1. Pero vean que avanzamos a lo largo de cada una de las columnas. Seguimos en la celda 1, de, de, en la celda para el renglón 1, pero es la columna 0. Si yo le sumo 1 a este 0, me convierto en la coordenada 1, 1, quiere decir estoy en la fila 1. Columna 1. Si le vuelvo a sumar 1 a este 1, se convierte en un 2. Quiere decir, fila 1, columna 2. Le vuelvo a sumar 1. Fila 1, columna 3. Esa misma lógica aplica para yo moverme a lo largo de cualquier coordenada. De nuevo, vean que yo uso mucho la palabra coordenadas, porque literalmente esto es como un mapa de coordenadas. Vean que si yo estoy ubicado en esta posición y yo quiero retroceder diagonal hacia arriba, yo lo que tengo que hacer es considerar esa aritmética de subíndices. Si yo quiero subir, ¿verdad? Si yo quiero subir aquí a esta posición, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mi subíndice el uno, eh, sí, mis, mis subíndices son el 1 y el 3. Si yo quiero retroceder... Un renglón, es decir, quiero subir un renglón, quiere decir que si yo estoy en el renglón n, ¿verdad? Vamos a, a asumir que esta, esta, esto es por afuera, ¿verdad? Esto, esto ignórenlo. Bueno, no ignórenlo, sino digamos trátenlo como que no es parte del vector. Vamos a hacer esto. Ponemos esto de color blanco. O oh, no, ya sé. Hagamos que mi vector más bien sea acá, anaranjado. Todo lo que está fuera de este sector anaranjado no es el vector. Entonces, supongamos que yo estoy en una coordenada nm. ¿Ok? Entonces, supongamos que mi coordenada nm es la coordenada 1, 3. Si yo quiero subir, ¿verdad? Esta es la coordenada objetivo, la 0, 2. Esta coordenada de acá arriba está en diagonal arriba izquierda, ¿verdad? Como ya dijimos. Entonces, si yo quiero subir un renglón y yo estoy en la coordenada n, siempre lo que yo tengo que hacer es restarle 1 a n, ¿cierto? La coordenada n menos 1 implica la posición del renglón arriba de n. Entonces, vean que nm, yo le resto 1 a n. Lo que hago es convertir este 1 en un 0 manteniendo m representando al 3. Igual, eso quiere decir si yo a este 1, 3 le resto 1 al 1, subo aquí arriba. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que esta no es la coordenada objetivo, ¿verdad? Yo les dije que era esta. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tengo que subir un renglón, tengo que retroceder una columna también para llegar aquí arriba. Entonces eso significa que efectivamente para yo moverme de acá tengo que restar 1 a n y 1 a m. Cuando yo resto 1 a n y a m, este 1 se convierte en un 0 y este 3 se convierte en un 2 y efectivamente acabamos acá. Nuevamente... Este tema yo lo voy a retomar más adelante. Tengo ejemplos específicos para hacer recorridos a lo largo de las coordenadas de una matriz, pero les quiero enseñar esta lógica de una vez antes de que empecemos a ver código para ir formando en ustedes esa lógica de recorrido de matrices para que la empiecen a tratar y puedan <laughs> puedan eh, moverse a lo largo de una matriz y jugar con los valores a lo largo de, de los diferentes matrices. Vean que por ejemplo si yo tengo una matriz cuadrada, también una matriz que no sea cuadrada, pero es más fácil en una cuadrada porque se mantiene en un patrón constante. Esta matriz cuadrada tiene una diagonal, ¿cierto? Vean que si yo estoy en la coordenada 0, 0 y yo solo quiero avanzar a lo largo de la diagonal hacia abajo, lo que tengo que hacer es constantemente sumar 1 y 1 a estos dos números. 0, 0, más 1, más 1, 1 y 1. Más 1, más 1, 2, 2 si quiero retroceder, restar 1 menos 1, menos 1, 1 y 1 menos 1, menos 1, 0 y 0 sumemos 1 más 1 1 y 1 ahora, ¿qué tal si yo quiero subir y bajar en estas otras diagonales? es una lógica similar pero inversa vean que ahora, para bajar a la izquierda, yo lo que tengo que hacer es retroceder una columna mientras avanzo un renglón, ¿qué quiere decir eso? Sumo al renglón, ¿verdad? Para poder bajar. Y resto a la columna para poder retroceder. Vean que efectivamente entonces, si yo le sumo a este, a esta, al primer subíndice y le resto al primero, bajo acá. Lo mismo ocurre si quiero devolverme en esta dirección. Pero al revés. Ahora le resto al primer subíndice 1 y le sumo al índice de las columnas porque ocupó avanzar en las columnas y retroceder en las filas. Entonces, 2 menos 1, 0 más 1 es un 1, 1. 1 menos 1 es 0, 1 más 1 es 2. 0 más 1, 2 menos 1. 1 más 1, 1 menos 1. Y así es como ustedes se mueven a lo largo de toda una matriz. Vean que son fórmulas generalizables. Es una misma lógica para moverme a lo largo de una diagonal. Volvamos a la diagonal más simple, que es esta. Vean que yo podría, por ejemplo, especificarle a PSInt que mientras está atrapado en un bucle, la matriz, excel, excel la matriz en la coordenada IJ, Obtenga, o bueno, hagámoslo así: que escriba la matriz en la coordenada i, j. Y luego de escribirla, que ahí obtenga i más 1. Y luego j obtiene j más 1. Vean que acá yo acabo de escribir código en psint para generalizar la fórmula que les acabo de explicar para ir bajando a lo largo de la diagonal. ¿Qué tal si yo quiero solamente recorrer un, una columna? Se los expliqué al principio. Si yo quiero recorrer la columna 1, ¿qué es lo que hago? Mantengo mi subíndice de columna para indicarle a PSINT. Nunca cambie el valor de mi columna. J va a permanecer entonces siendo j. ¿Cuál es el valor de J? Yo no sé. En este caso sería 1. Pero a 0, ahí, sígale sumando. 1. Vuelve a sumar 1. Vuelve a sumar 1. Y así vamos bajando a lo largo de la columna. Fila por fila. ¿Ok? Esa es la lógica generalizada de las matrices. ¿Qué tal vamos por el momento? Vamos a ver. Marjorie me dice que no el chat. Mariana dice que no se ven eh, Sí, si nue nuevamente Ah bueno, ustedes están todos con todos los panelistas, qué raro. Eso no debería ser así. Ustedes deberían poder ver sus mensajes si ya los tienen en público. Eh, de ahí no sé. Voy a. De ahí no sé, eso. no tengo idea. Eso no debería ser así, la verdad, disculpen. Eh, me perdí. Eliezer dice, y los subíndices. Ah, ya. Ah, perdón, estoy leyendo Ah, no, mentira, esto no lo había visto. dice, y los subíndices no pueden ser caracteres o símbolos. No, 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 no. Bueno, sí, no. ¿Ok? Vos podés representar un subíndice por una variable, ¿verdad? Tal y como yo lo estoy haciendo aquí. Pero eso significa que I, J, en estas líneas de código. Que yo, imprimí, que yo escribí acá de ejemplo, yo estoy implicando que i y también j, las dos, son variables de tipo numérico. ¿Ok? Yo no puedo utilizar una variable de tipo carácter para referirme a un, a un subíndice. Pero sí puedo utilizar variables para la aritmética de subíndices. Richard nos dice, profesor, si yo imprimo un, un número y le pongo un espacio, ejemplo, convertir a texto 23.5 más espacio, perdón, si se fija, eh, yo le estoy diciendo que me dejé dos espacios, después el número y esto es con la finalidad de que una columna de que en una columna todo me quede centrado y con dos espacios al final, ¿ok? Pero resulta que si el número es 23.55, o sea, con dos decimales, entonces me quita uno de esos espacios al final. ¿Cómo hago yo para que independientemente de la cantidad de cifras del número, eh, se respete el mismo espacio al principio y al final de la cadena, de modo que el número, no importa qué tan grande o pequeño sea, siempre va a estar centrado? como le quitados, no debería quitar los espacios, más bien debería agregarlos. no, Ves, ahí están siempre los dos espacios. Lo que pasa es que si no queda centrado, porque aquí estás imprimiendo más caracteres que acá. Acá estás imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, lo que tenés que hacer es eh, considerar eso. Entonces, si. Eh, Déjenme ver, es que ya no queda mucho tiempo y yo les prometí que les iba a enseñar esto. Ay, pero esta es una solución muy fea. Ok. Se, se los voy a. Se los voy a enseñar a mano porque yo les prometí que lo iba a hacer. Opa, ¿qué hice? Lo que voy a hacer es que voy a reutilizar este código. Vamos a poner acá, vamos a borrar esto para yo ponerlo a mano. Permíteme hacer nada más un copy paste acá para evitar la fatiga. Uy, no, 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 se para. Se queda. Es todo lo voy a quitar. Horrible, sí o sí, ¿no? Ah, matriz 5.5. ajá, tipo entero. Ok, entonces, ya continúo. Si alguien tiene alguna otra duda, eh, escríbala y, y, y continúo. Ah, como no queda mucho tiempo, lo que voy a hacer es, normalmente acá lo que haría sería explicarles paso a paso. La sintaxis en PSInt, pero lo que voy a hacer es voy a apurarme un poco en esa explicación. Si alguien no entiende, porfa, dígame y yo me devuelvo. Entonces, vean que eh, es muy similar a vectores. La única diferencia es que cuando yo dimensiono una matriz, lo que hago es agregar un segundo subíndice. Eso quiere decir, si esto fuera un vector, recuerden que yo lo que hago es dimensionarlo con el subíndice para indicar cuántas celdas va a tener. Esto me estaría creando un vector de tamaño 5 con celdas que van de 0 a 4. En la matriz, como la matriz tiene dos subíndices, yo lo que hago es indicar la longitud de ambos subíndices. Entonces, aquí me está creando una matriz 5x5 que va a tener filas que van desde 0 a 4 y columnas que van desde 0 a 4. Recuerden que recuerden que el primer subíndice siempre son las filas y el segundo siempre son las columnas, ¿okay? Entonces, vamos así ahora rápido. Acá vean que yo declaro matriz, rang y call como entero. Es muy similar al primer ejemplo que vimos de los vectores. De hecho, es casi que igual. No, no es casi que igual. Es igual, pero trabajando con matrices en vez de con vectores. Entonces, la dimensión es 5 por 5 y vean que la inicialización es igual. Es en una cuenta ordenada. ¿Dónde va? Con renglón siendo 0 hasta 4 con paso 1 a 0. Entonces vean que el primer para lo que hace... ¡Ay, no les expliqué eso! <laughs> bueno. Voy a intentar explicarlo rápido. Por favor, si alguien no me entiende, me dice y yo me devuelvo. El primer, entonces, vean que el primer para recorre los renglones y el segundo se supone que va a estar recorriendo las columnas desde 0 hasta 4. Vean que acá, efectivamente, lo que está pasando es que, recuerdan el ejemplo del reloj, recuerdan que el cronómetro, el para de segundos dictaba al de minutos y el de minutos al de horas, lo cual quiere decir que el para de horas no avanzaba hasta que el para de minutos hubiera terminado todo su ciclo de 60 minutos y por cada uno de los 60 minutos el para de minutos no avanzaba al siguiente minuto hasta que el para de segundos para cada minuto diera un ciclo completo de 60, ¿verdad? La misma lógica se aplica aquí. Porque Vean que acá yo lo que estoy haciendo en el para más interno, incrementar mi contador llamado col desde 0 hasta 4. Eso quiere decir que yo básicamente estoy haciendo este recorrido. Si esta fuera mi matriz de longitud 4, yo básicamente le estoy diciendo para col desde 0 hasta 4. Ah, no, es que esta tiene más. Bueno, no importa. Digamos en este caso, para col desde 0 hasta 3, hacer lo que sea que haya adentro y en la siguiente iteración, call aumenta en 1. Hace lo que sea en la siguiente iteración, call aumenta en 1. En la siguiente aumenta en 1. Y cuando llega al final, se supone que acaba el par interno. Cuando el par interno acaba, el par externo aumenta. Eso quiere decir que el ring pasa a ser de 0 a 1, lo cual quiere decir que pasamos al siguiente renglón de abajo. Pero vean que como este ring aumenta y este para entonces inicia un nuevo ciclo, el par interno se reinicializa, lo cual quiere decir que COL vuelve a adquirir nuevamente el valor de cero, lo cual quiere decir que no solamente bajamos un renglón, sino que reinicializamos el valor de call para ser cero. Entonces vean que nuevamente ocurre el mismo ciclo, COL va avanzando, llega al final, se avanza en ring y col se reinicializa. Hasta llegar completamente al final. Entonces, usualmente se trabaja de esta manera. Se puede invertir, se puede trabajar un recorrido inverso donde yo recorro a lo largo de las columnas con el para externo dictando más bien el avance de cada columna. Pero por lo general se trabaja de esta forma, donde el para externo trabaja con los renglones y el interno con las columnas. No tienen que hacerlo igual ustedes pueden trabajarlo como quieran y en el orden que quieran pero nuevamente por convención usualmente así es como lo van a encontrar más frecuentemente. lo que yo hago por dentro es utilizar estos contadores representativos para indicar cada una de las coordenadas de la matriz entonces ven que yo lo que estoy haciendo acá es igual al vector el contador del para no es el subíndice del, de mi matriz. Pero yo lo uso para representar el subíndice, porque yo llego y digo que matriz Reng-Col se le asigna tal valor. ¿Cuál valor tienen Reng y Col? Depende del punto de la iteración de ambos paras. Entonces, vean que trabaja igual al vector, pero extendido para una segunda coordenada, donde yo uso dos contadores que van a ir aumentando de manera ordenada para representar cada uno de los subíndices de la matriz. Entonces, vean que acá yo lo que estoy haciendo es eso mismo, sencillamente hago una asignación acá. Esta es una fórmula para que la matriz quede ordenada en una cuenta ascendente, a pesar de que cambiemos de renglón. Normalmente se las explicaría, pero como estamos cortos de tiempo, eh, se las voy a explicar después porque esto de por sí, esto es algo que yo me inventé, esto no es materia, sino que es una fórmula que a mí se me ocurrió para inicializar la matriz. Luego entonces llega la impresión de la, de la matriz, vean que sigue la misma lógica, yo lo que hago es colocar dos anidados ¿verdad? Pero ahora les voy a enseñar cómo hacerlo para que sea centrado, ¿ok? Entonces, para que sea centrado, yo me agarro de esa misma lógica que eh, les expliqué ahorita, ¿verdad? De que la razón por la cual, se, ¿Cómo se llama? Se, se, se desacomoda la impresión a lo largo de los renglones, es porque dependiendo de la longitud del número, algunos van a tener más dígitos que otros, lo cual implica que tiene que imprimir más caracteres, lo cual implica que no es lo mismo imprimir un 10 en paréntesis cuadrados y un 1, porque si es el 1 van a ser solo 3, el 10 van a ser 4 y queda desfasado. ¿okay? Entonces, yo me agarro de esa misma lógica para indicarle a PSInt que cuente cuántos dígitos tiene que imprimir y si tiene que imprimir más dígitos, lo imprima de una forma y si tiene que imprimir menos dígitos, que agregue espacios para centrar y normalizar esa impresión, pero que lo haga solamente cuando vaya a imprimir menos dígitos al caso de más dígitos. Entonces, vamos de hecho a modificar esto para que puedan ser números más largos. Hagamos un azar. ¿Cuánto le ponemos? Ahí. Azar 1001. Eso quiere decir que el dígito más pequeño que me puede escribir es 0, con un solo dígito, y el más grande es 1000, que 1000 tiene cuatro dígitos. 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Entonces, yo hago lo siguiente. Yo utilizo un según, ¿verdad? Entonces yo le digo según y lo que le digo es longitud del valor dentro de la matriz. Vean que acá yo lo que estoy haciendo es contar la longitud del valor dentro de la matriz, ¿verdad? Recuerden que yo acá no estoy refiriéndome a toda la matriz, porque yo aquí estoy hablando de la matriz en la posición rang y columna. ¿Cuál es el valor del renglón y columna? Depende de en cuál punto vayan estas dos coordenadas. ¿Ok? Entonces, vean que acá lo que va a pasar es, pese va a ir a buscar en la matriz la posición renglón y columna. Supongamos que la posición renglón y columna es la posición 1, 3. Entonces, si esta fuera mi matriz, él iría, buscaría, ok, eh, fila 1, ok, columna 3, ok. Aquí, no, perdón, sí, fila 1, columna 3, aquí estamos, 1, 3. Y saca cual sea que sea el valor que esté aquí. Supongamos que el valor sea, no sé, 45. Entonces va a sacarme el valor 45. ¿Okay? En este caso, sin embargo, ocurre un caso especial. Recuerden que longitud solamente se puede aplicar a eh, textos, ¿verdad? A cadenas. Y recuerden que mi matriz en este algoritmo yo la declaré de tipo entero. Entonces, esto me tiraría error. Eso quiere decir que yo, aquí en este caso, tengo que aplicar la función de convertir a texto. No es necesario hacerlo si ya estoy trabajando con una matriz de tipo carácter. Digamos que yo tuviera una matriz de, 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 o de tipo cadena. Que yo tuviera una matriz de cadenas que escribe diferentes nombres. Ahí la cosa es diferente. Aquí, sin embargo, no es una matriz de tipo cadena, es de tipo entero. Entonces yo tengo que convertir los números que hay dentro de esa matriz en dígitos de texto. Recuerden, sin embargo, que PSIN tiene la función convertir a texto entonces, ve la lógica que está ocurriendo acá, primero me convierta texto, el valor numérico dentro de, dentro de la celda buscada una vez que me lo convierta texto obtiene la longitud de esos dígitos, supongamos que fuera 45 quiere decir que el resultado de todo esto, si lo que hay en esa celda es 45, va a ser 2 ¿por qué? porque 45 tiene dos dígitos, 1 y 2 eso quiere decir que este según estaría cayendo en el caso 2. Vamos a ver entonces qué es lo que le imprimimos al según en cada uno de los casos. Entonces vamos a trabajar con... Esto un poco. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, de otro modo. En el de otro modo, vamos a poner error, longitud no implementada. Esto no debería ocurrirnos. Ok. En el caso 1, entonces yo le voy a decir, de hecho, no, comencemos más en orden. Comencemos desde el caso más grande posible. Dijimos que el caso, el número más grande posible, ¿verdad? Por este azar, debería ser 1000, ¿verdad? Entonces, 1000 imprime 4 caracteres caso 3 por lógica estaría en eh, el rango de eh, centenas que son tres caracteres verdad desde 100 hasta 999 el caso 2 serían decenas 2 caracteres, Es decir, desde 10 hasta 99. De hecho, vamos a adjuntarlo acá. Dije de 100 a 999. Este iría de 10 a 99. Y el caso 1 me estaría representando las Unidades. Un solo carácter que me va a ir desde 0 a 9. ¿Ok? Entonces, ahora sí programemos la lógica. En el caso 4, lo que queremos entonces es que me escriba el valor tal y como está, encerrado en paréntesis cuadrados. ¿Ok? Listo. Caso 4 va a ser mi caso por defecto. Me imprime los 4 caracteres encerrado por paréntesis cuadrados para darme un total de 6 caracteres. Entonces, si por ejemplo me sale el valor de 1000, lo que me estaría imprimiendo sería por ejemplo 1 2 3 4 5 6 caracteres, ¿verdad? Vamos ahora con el caso 3. En el caso 3 tenemos que imprimir Casi que exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí vamos a quedarnos cortos de un carácter. ¿Por qué? Porque no llega, el, el, el valor numérico por sí solo no llega a la longitud de cuatro dígitos que tiene el valor 1000. ¿Qué hacemos entonces? Metemos un espacio aquí o aquí, donde ustedes lo prefieran. A mí me gusta meterlo acá al final, para que me quede centrado. En el caso 2 hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de meter un espacio, metemos dos. Y en el caso 1, en vez de meter dos espacios, metemos tres. De hecho, aunque se ve muy bonito, pero parece como una escalerita. Eh, lo único que nos estaría haciendo falta acá, sin embargo, es el sin saltar, ahora que lo pienso. Entonces, vamos sin saltar. Sin saltar. Insertar sin, sentar, sin sentar. Okay. Me quedé dicho y hecho y ahí queda. No importa el valor aleatorio que me tiró, siempre queda centrado. Cuando son tres dígitos, me escribe un espacio vacío para centrarlo. Cuando son dos, me escribe dos. Tengamos otros valores. Por lo menos, ah, ahí teníamos una unidad, ahí tenemos cuatro. Mm, mm, ahí, oh, aquí tenemos 9, vean, acá tenemos 9, me escribe solo 1 y como tiene el 9 tiene longitud 1, cayó en el caso 1, donde me imprimió el abre paréntesis 9 y, y, y la siguiente línea adjunta o concatenada, en vez de ser solamente el paréntesis cerrado como acá, lo que hace es poner 1, 2, 3 paréntesis y queda centrado con el resto. Ven, esa lógica se puede aplicar para cualquier cosa, incluso para respuestas del usuario. Digamos, vean algo como esto. Y no, no, porque no tendría que hacer el código muy largo. Ya nos pasamos, no estamos pasando de la hora. El punto es que esa lógica se puede aplicar a cualquier cosa. Vean que lo que tienen que hacer es nada más asegurarse de que lo que sea que van a contar la longitud es una cadena esa es la, digamos esta es la secuencia lógica asegurarse de que es una cadena luego cuentan la longitud de esa cadena luego según su longitud caen en un caso y para cada caso le dicen que le indican a pe que escriba una longitud con un padding, digámosle o con una, una un ajuste suficiente para que todo quede centrado. Esto es en caso de PSINT, por si acaso. En lenguajes de computación, eh, esto es casi que irrelevante por dos razones. Número uno, porque trabajando en consola, la mayoría de lenguajes de computación tienen ya funciones implementadas para hacer automáticamente ese pairing. Ustedes nada más tienen que indicarle ahí, como por ejemplo, cuántos espacios hago, cuánto hacia qué lado correr los valores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque en interfaz de usuario, eh, cuando ya empiezan a ver interfaz gráfica, eh, muy difícilmente se van a tener que preocupar por cosas como esta. No es como que nunca lo vayan a usar, porque sí me he encontrado con situaciones donde me ha servido y lo he utilizado para interfaz gráfica, como para modificar textos en interfaz gráfica y cosas así de manera dinámica, pero ustedes verán cuando llegue el momento. Ahí verán. Es muy bonito. Programar es muy bonito. Ok elías, me pregunta: renglones igual filas, ¿verdad? Es correcto, elías. Eh, renglones y filas es, es es lo mismo. Hay gente que prefiere decirle renglones, hay gente que prefiere decirle filas. Van a notar que yo los uso intercambiablemente porque eh, me he topado con, con todo, con las dos preferencias. Entonces, yo ya para este punto, la verdad, me refiero a ambos por, por cualquiera de los nombres. Aunque sí van a ver que en mi código usualmente uso renga. Porque, porque sí, la verdad, porque estoy como acostumbrado a eso. Elíaser dice, ¿se podría avanzar diagonalmente en matriz en vez de horizontal y vertical? Eh, ay, tan, tanto he tardado sin leer comentarios, disculpen. Bueno, Elíaser, ya expliqué eh, cómo hacerlo. Eh, espero me hayas entendido. Si no, volvemos a poner el comentario, yo me devuelvo y te lo vuelvo a explicar. Josué dice, igual nos va a pasar esa matriz para luego guiarme para hacerlo. Igual matriz. Esta. Yo podría pasarles este ejemplo, sí, perfectamente. Richard dice, excelente, ya entendí cómo... Opa. Ya entendí cómo centrar eso en columnas. Ok. Richard dice, prof, ¿podrías compartir esos algoritmos? Sí, 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 por supuesto. Marjorie dice, la resta, porfa. Eh... Marjorie es que la... la... ok. Es que ya para eso tendría que adelantarme un montón en los temas. Yo creo que eso lo vamos a estar viendo mañana. Eh, porque no puedo nada más decirles cómo. Porque ok. Matriz model, Ok. Vean esto. Vamos a inicializar toda esta matriz en cero. ¿Verdad? Ahí yo tengo una matriz en cero. Vean que yo puedo elegir específicamente un, una coordenada directa a la cual modificar el valor. Entonces, yo puedo venirme a esta coordenada y modificarla. 0, 1, 2. Renglón 2. 0, 1, 2. Columna 2. Si yo me vengo acá y escribo... ¿Cómo se llama? Ok, se llama matriz normal. Escribo matriz 2.2 2, eh, obtiene matriz 2.2 2, menos 1. Ve que yo le estoy asignando su mismo valor, pero le estoy restando 1. ¿Ok? Hagámoslo más grande. Hagámosle menos 15. Ahora, supongamos que yo modifico otro valor. Ahora modifico matriz 0, 0 y lo que hago es que le asigno directamente un 5. Entonces ve que ahora este es un 5 y este es un 15. Ahora supongamos que yo quiero alterar estos dos valores el uno con el otro. Yo puedo llegar y decir, guardémoslo en el punto final. 0, 1, 2, 3, 4. Ok, sí, matriz 5x5 cinco cinco era. Yo puedo llegar y decir que la matriz en la coordenada 4, 4 obtiene los valores de esta coordenada multiplicada por esta otra coordenada. Ve entonces la secuencia lógica que está ocurriendo aquí. Yo inicialicé toda mi matriz en ceros. Luego, a la celda central le, resté 15, le asigné su mismo valor menos 15, es decir, 0 menos 15, siendo igual, 15. Luego, a la primera primer celda le asigné 5. Y luego, a la última celda, le asigné la multiplicación de lo que hay en la primera celda y en la celda central, lo cual me resulta en menos 75. Ve que yo luego puedo recorrer Toda esta matriz y hacer ese mismo eh, y, y generalizar ese mismo tipo de aritmética. Donde, por ejemplo, yo puedo hacer algo como esto. Digamos que si renglón es desigual a 4, para que no, se me, no me tire error de fuera de rango, entonces que agarre y haga lo siguiente. A la matriz REN y COL le asigne el valor de la matriz REN y COL o, no, digámosle REN más 1, pero de la misma columna. Entonces, Ve que efectivamente yo lo que estoy haciendo es trasladar los valores de un renglón para abajo hacia arriba, excepto en la última fila. Ve acá la lógica. Matriz según ren y columna obtiene lo que hay en esa matriz en el renglón de abajo. Entonces, ve que pasamos de tener el valor que teníamos antes, ¿verdad? Contrastémoslo. Ve que era 5, menos 15 y, 70, y menos 75. Pero yo efectúo esa línea de código al final y ve que todos suben. Este 5 desaparece porque el 0 que había acá se trasladó acá. El menos 15 de acá se trasladó acá. El menos 15 que tenía acá fue sobrescrito por este 0 de acá. El 0 que teníamos acá fue sobrescrito por este menos 75. Y como esta es la última fila, es decir, es la fila 4, este sí me funcionó de portero no evitó que se ejecutara esta línea y hasta entonces última fila no se tocó y por eso aquí tenemos todavía al menos 75. Las restas de matrices funcionan utilizando este mismo, esta misma lógica. ¿okay? Lo que haces vos es moverte a lo largo de coordenadas, ya sea que estés trabajando con valores de celdas de una misma matriz o de otra matriz. Si estuvieras trabajando con otra matriz, lo que haces es que haces por ejemplo esto mismo, pero trabajas sobre matriz 1, y la modifica según matriz 2. Entonces digamos, aquí me va a tirar error porque matriz 2 no existe. Pero imagina que matriz 2 existiera, ¿verdad? Digamos que yo aquí creo matriz 2 y supongamos que la dimensión es igual es una matriz igual. Entonces, yo ahora si sí no me tira error. Entonces que matriz 2, 2 obtiene matriz 2, 2 menos 15. Aquí matriz 00 0, obtiene 5. Aquí matriz 4, 4 que obtenga lo mismo que matriz 2 en la coordenada 2, 2 multiplicado por la matriz 2 en la coordenada 0, 0. Y acá podríamos hacer exactamente lo mismo. A cada, una de las, a cada una de los renglones de matriz normal se le asigna lo que hay en el renglón de abajo de matriz 2, 2. ¿Okay? Por ahí va el asunto. Vamos a ver ejemplos más detallados a medida que vayamos avanzando. Pero la idea es esa. Elíaser nos dice, si entendí lo de la diagonal. Excelente, Elíaser. Richard nos dice, gracias, profe, me retiro a ver si acaso rescato algunos puntos porque eh, no creo poder terminarlo todo para mañana. Sí se puede, Richard. Yo sé que... Bueno, ya se nos fue, Richard. ¿Alguien más con alguna otra duda? Marjorie, yo, eh, espero me hayas medio podido por lo menos entender. Yo sé que lo expliqué muy rápido y muy por arriba. Eh, disculpen, de verdad, yo, yo, yo sé que esto es un tema muy complejo. A mí normalmente me gusta mucho tomarme el tiempo con matrices. Lo que pasa es que los últimos, este cuatrimestre y los últimos, la pandemia en general ha hecho que los cuatrimestres de UNED se vuelvan muy, ¿cómo decirlo? Hectic, muy, muy apresurados porque antes eh, de antes había exámenes también pero como ahora es todo proyecto 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 entonces los tiran muy muy rápido tenemos que correr mucho a lo largo de los de los temas entonces este Daisy sí. más bien yo no sé cómo hubiera hecho yo porque antes antes solamente era una sesión virtual por semana yo no sé cómo hubiera hecho yo para explicar todo lo, lo que trato de explicarles en una sola sesión no podría Marjorie dice: Sí, claro, gracias, me ayudó. Excelente, me alegra, me alegra montones. Estaba honestamente muy preocupado porque sentí que te lo estaba explicando muy rápido y no, no, no sabía si más bien te estaba confundiendo más. Josué dice: Yo no, solo me faltaba lo de acomodar los datos y lo que no me puede explicar. Yo no, Josué, perdón. Ah, que no, no tenés más dudas, ok, ok, ok. Te dije que más bien era que no habías entendido algo. Bueno, creo. Pero sí me podrá pasar algoritmo más tarde. Sí, sí, de hecho, esto es bastante chiquitito. Si quieres se lo puedo pasar por acá. Yo creo que sí me cae. Nada más tengo que borrar estas modificaciones raras que le hice. Para que quede así nada más centrado. Ah, y... Falta lo de la Zara. Zara o sea, 1001. Voy a quitar estos comentarios porque son comentarios de otro ejemplo. Entonces, para no confundirlos. Bueno, estos, no, estos sí sirven. Sí, sí. este es bastante chiquitito creo creo que sí debería dejarme pasar lo wax. vamos a ver quedé aquí arriba ay no no cae eh, bueno y eh, si quieres te lo puedo mandar por partes o te lo mando por correo eh, solo que bueno eh, y es que todavía y todavía me faltan correos por contestar. Gente, disculpen de verdad. Si alguno de ustedes eh, eh, está entre la lista de gente a los que no les he contestado correos, disculpen. O sea, es, es fin de cuatro y para mí también. B voy, voy a hacer el esfuerzo eh, entre estos días de, de contestarles los correos. Eh, pero sí, sí. La acomodar las matrices. Ajá. No, era eso. Ah, oh, bueno. Ok, excelente. Creo que es mejor por. Oh. Por correo, ok, está bien por correo. Para que me pase los otros también, ok. Nada más, especificame cuáles, eso sí. Porque no, no para, para saber cuáles otros eh, son también los que querés. Marjorie dice, ¿me puede pasar el algoritmo por otro medio? No puedo ver los chats. sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho lo voy a salvar porque este no. Vamos a guardarlo en el escritorio. Pongámosle. Vámonos paring, así me acuerdo cuál es. Ahí quedó paring. Mariana dice, tomóle una foto. Esa es otra opción, le pueden tomar screenshots. Pero igual yo con mucho gusto se los paso. Eliezer dice, pero ya ha pasado algoritmos más largos. Ese es mini mini mini. Lo paso, pero por partes, Eliezer. Ve que este no, no, no me llega. Ve que si lo trato, llega hasta el fin seg. Hasta aquí, creo que llega, casi, casi me deja. Si quieres, hacer, te lo puedo. Si lo, si lo preferís por acá, te lo puedo pasar por acá. A ver, José dice sí, gracias, está bien. Ok. Entonces, si quieres sería hacer. Si, si lo quieres por acá, lo puedo pasar así, seccionado. Todo lo que tienes que hacer es nada más cuando lo, lo pegas. Eh, borrar la parte que dice... cátedra, dice tal y tal. ¿Ves? Enviar organizar ¿por qué me está cambiando eso? Eso significa que no se los pude enviar, ok. Voy a mandarlo otra vez. Todos los participantes. Sí, nos ahí debería estar todos los participantes. Ahí está. Nuevamente, igual si alguien lo quiere por correo, eh, me dicen y yo lo mando, ¿verdad? No crean que porque yo lo envía acá, entonces ya no lo quiero enviar por correo, no, no. Eso es solo porque eh, el comentario de LSER me hizo pensar que él prefería por acá, entonces le hizo, lo mandé por acá a él. Y lo mandé obviamente en público, por si alguien más lo quiere agarrar de, desde acá. Pero de nuevo, o sea, a mí no me molesta. Entonces. Eh... Marcho, acordate que esto está grabado. Bueno, ya que ya quedó en la grabación. Pero sí, la idea es que no, no compartan este tipo de información para que no quede en la grabación. Porque recuerden que esto se sube a, a YouTube. Y... Para que me mande los algoritmos. Y, y la, esa es la otra cosa. Es por el correo interno, Marjorie. Entonces, mándame. Esto no te lo puedo mandar por el correo interno. Porque el correo interno, ¿verdad?, funciona. Déjeme. Funciona por acá. ¿Verdad? Entonces yo redacto, yo tengo que agregar manualmente los destinatarios. Entonces nada más, mandame, o sea, me buscas a mí, buscas Paolo, a mí no me va a salir porque yo soy Paolo. Pero buscas Paolo, digamos que yo, uy, de hecho yo no debería estar haciendo eso porque son nombres. Disculpen, yo no debería mostrar nombres. Bueno, la idea es esa. Para, lo, voy a dejarlo ahí para no, no seguir mostrando nombres en, en la grabación, disculpen. Pero sí, mandámoslo por ahí yo, y yo te contesto con el, corre, con el algoritmo. Para mandar los algoritmos que, lo, eh, los que me puedan maldar. Eh, Especíquenme cuáles, porque eh, vean que yo tengo muchos ejemplos de muchos temas, ¿verdad? Entonces no, no les puedo pasar todos, 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 porque la plataforma no me va a dejar. Me va a decir que es demasiado lo que les estoy enviando. Entonces, nada más díganme como cuáles quieren. Ok. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna... Marjorie, lo que ayuda con la resta. Eh, es que lo que ayuda con la resta son son muchas cosas, son, son algoritmos como lo que acabo de, de, de improvisar, son algoritmos que se mueven a lo largo de los vectores y de las matrices y todo. Bueno, ahí te puedo mandar varios, supongo. Pero no, bueno, y sí, ahí vemos. Eh, ¿Alguien más ¿Con, con alguna otra dudilla? recuerden levantarme la mano mariana me dice que no ok bueno gente en vista de que nadie me está levantando la mano yo dice todo claro gracias con muchísimo gusto yo Elisabeth dice que ninguna. Y Mariana dice: más bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Con muchísimo gusto, Mariana. Muy buenas noches. Y bueno, entonces sí, voy a ir cerrando la, la, la grabación en vista de que aparentemente ya no hay más dudas. Estaríamos continuando con este mismo tema mañana. Ya mañana la idea es que sí podamos empezar a ver ejemplos un poquitillo más complejos. Eh, entonces, eh, para la grabación. Muchas gracias por ver la grabación y por haber asistido a los que asistieron. Les recuerdo que mis sesiones quedan grabadas y que son subidas a el canal de YouTube en un periodo de 48 horas después de que acaben las sesiones. Eso quiere decir que pueden estarlas viendo eh, ya en el canal en algún punto durante el lunes o el martes. Entonces. Eh, recuerden también que el canal de YouTube, sin embargo, tiene muchos otros recursos para ustedes, como por ejemplo eh, sesiones virtuales de otros cursos, como las de lógica algorítmica, que ahí suben las sesiones de Michael. Eh, recuerden también que tiene tutorías, grabaciones de tutorías de este y otros cursos y ejemplos para que ustedes puedan estar sacando provecho de eh, ese recurso como una herramienta más de la cual ustedes pueden estar. Pues aprovechando, <laughs> valga la redundancia, digámoslo. Uh, nuevamente, muchas gracias, espero que la sesión les haya sido de mucho provecho. Les deseo una muy buena noche y hasta luego.